plátanos power is full on display. Es decir, el plátano power estaba con todo en el play ayer en el Clásico Mundial de Béisbol, donde República Dominicana pues ganó por nocaut a Israel 10-0 en la séptima entrada. Y esa energía que estábamos viendo era la emoción que tenía todo el pueblo dominicano, que tenían los dominicanos que están allá también en el Clásico Mundial, que fueron con todo, con todo, con todo, señores. Aquí la genialidad del dominicano, de verdad, y la alegría contagia. Y los propios narradores del juego, pues también se han contagiado, porque hay uno que dice: Manín, ¿qué lo que? ¿Con qué lo que? O sea, esto se siente y se vive. Y de verdad que el béisbol es nuestro deporte, es lo que nos une y es lo que nos mantiene así, con este ánimo que, como ayer decía Edith, que son estos momentitos, y también cuando se cobra, que uno se pone así tan alegre. Pero sí, felicitaciones a nuestro equipo, que en el día de hoy pues tendrá que enfrentarse a Puerto Rico, que ahí el juego pues será un poco más duro. Sabemos que en el caso de Israel, no menospreciando, pero los países pues característicos de que juegan béisbol y que son nuestros contendores, está Puerto Rico, Venezuela, como pudimos ver también en el primer partido donde nosotros perdimos, pero que en el día de ayer, con ese knockout y el juego anterior también que ganamos, pues toda la vibra de República Dominicana está bien activa y el plátano power está por todos lados. Y si ustedes no me lo creen, más tarde le voy a poner el pedacito donde dice: Manín, qué lo que, con qué lo que, ustedes los escucharon. Gracias a quienes nos vienen a través de Teleradio América, canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, pero también a ustedes que están en las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube de Edith Febles. Recordarles siempre suscribirse, compartir la transmisión, invitar a otras personas, comentar este espacio, y es lo que nos va a ayudar cada vez más a posicionarnos y a que llegue a más personas. Recuerden, pueden seguir a Edith Febles a través de sus cuentas en redes sociales, arroba Edith Febles en Instagram, Twitter, Facebook, y también a mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza en Instagram y en Twitter. Gracias mil. Hay un montón de informaciones que uno quiere y que va a compartir con ustedes en el día de hoy, sobre todo con acciones que en estos últimos días se han estado cuestionando, precisamente con el tema de la Academia Dominicana de la Historia, que sigue recibiendo cartas de protestas, renuncias, denuncias de sus integrantes, precisamente por la decisión de aceptar al ex militar Ramiro en sus como uno de sus miembros. También tenemos los preparativos que tiene nuestro país para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que ya será a partir del 25 de marzo, pero que desde hoy, o desde el día 13, comenzaron ya a tener las actividades que son propias de los preparativos para esta gran cumbre, donde están los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Ya han confirmado su participación presidentes de otros países, en el caso también del Rey de España, y otras personalidades ya han confirmado su asistencia a esta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que República Dominicana pues tiene la presidencia pro tempore. Entonces también son acontecimientos que tenemos aquí y otros temas que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Sin embargo, yo quiero otra vez repetir ese momentito, porque República Dominicana ganó 10-0, pero hubo un momento que fue cuando empezó más a subir, a sentirse los ánimos, teníamos una carrera, pero de repente entra Manny Machado con un home run, que es lo que nos comienza a dar más ventaja. Manny Machado después también impulsa la séptima carrera, y ya por último ustedes vieron a Jean Segura, que fue el que nos dio la victoria por knockout. Pero yo quiero que ustedes vean cómo en ese play se estaba cantando y se estaba diciendo qué lo que, con qué lo que, los narradores de este Clásico Mundial del Béisbol, y que el plátano power estaba en todos lados. Vamos a ver esa, señor director, también. Yeah.
Definitivamente lo del dominicano se contagia. ¿Qué lo que con qué lo que? Y el plátano power son nuestras palabras en este clásico mundial del béisbol que todos estamos disfrutando y que el mundo entero estamos apostando. Pues ayer veíamos también declaraciones, por ejemplo, de Alex Rodríguez, que decía que él va a República Dominicana en una entrevista que dio durante, estaba participando de uno de estos partidos, o sea, como espectador, y también Alex Rodríguez es comentarista. Pues, y otras personas más que apuestan al equipo dominicano. La República Dominicana, por sus características, pero también por la calidad de sus deportistas, está entre los mejores, es decir, que es el preferido para ganar el clásico. El primer día yo decía que nuestro equipo tenía mucha presión sobre ellos, precisamente. Ganamos el juego de ensayo, o sea, como el de calentamiento. Sin embargo, ese primer día teníamos al presidente de la República, que todas las personas, es decir, para mí nuestro equipo tenía como mucha presión de ese día y queríamos ganar, pero no fue posible. Sin embargo, ya tenemos dos victorias consecutivas y para el día de hoy, pues estamos esperando también tener otra victoria contra Puerto Rico, pues que nos dará también esa oportunidad de seguir avanzando en la siguiente etapa del Clásico Mundial. Así que con ese último bateo de Jean Segura, del que lo que, con que lo que, y el plátano Powell en todas partes, señor director, nos vamos a una pausa.